El Polideportivo Municipal acogerá este fin de semana la octava Copa de Gimnasia Acrobática Ciudad de Alcalá la Real, en la que competirán cerca de 500 gimnastas andaluces, valencianos y canarios. El Ayuntamiento en esta Copa Ciudad de Alcalá la Real colabora con el Club Baruca, con la publicidad, la cartelería, fruta y agua, que es lo que necesitan nuestros niños, la decoración, que ya veis, si habéis visto algún campeonato, veis que el pabellón se engalana, con medallas y trofeos. No olvidéis que este año, por eso son dos días, porque vienen 13 clubs, algunos de Canarias y Valencia, por ejemplo, que se salen ya de lo que es la geografía andaluza, vienen dos clubs de Cádiz, 5 de Granada, 2 de Sevilla, de Almería, de Canarias, de Valencia y nuestro Baruca de Alcalá. Hay muchísimos participantes. El sábado se harán categorías desde Acrospo hasta infantil base. Y luego el domingo será ya la parte de oficial. Tienen todo un ejercicio que combinado hasta cadete. Luego en la categoría juvenil serán estático y dinámico. Y en la categoría junior también llevan estático y dinámico. El Club Baruca logró 14 títulos el pasado fin de semana en el Campeonato Andaluz en reconocimiento a su buen trabajo. Y trabajamos muy duro con los niños, pero para que el día de mañana den los frutos que dan como en el anterior Campeonato de Andalucía. Llevamos poco tiempo con ellos, pero lo que hemos visto es un trabajo muy duro y se lo merecen muchísimo estos títulos. La Copa, abierta a todo el público, celebrará dos entregas de premios, una el sábado a las 7 y otra el domingo a las 2 de la tarde.